Cuando Perseo decidió matar a la medusa, aquella górgona de terrible aspecto cuya mirada petrificaba a los seres vivos, recibió un consejo de Atenea. La diosa le dijo que vigilara los movimientos del monstruo a través de un escudo brillante que ella misma le había regalado. Perseo siguió el consejo y consiguió lo que nadie había logrado: dominar el horror que provocaba esa figura maligna a la que decapitó con la hoz de Hermes. ¿Te suena conocida la historia? Quizás la has escuchado. Lo que tal vez no sepas es que muchos estudiosos dicen que una posible lectura o moraleja del famoso mito griego de Perseo es que nosotros los humanos no vemos ni podemos ver los horrores reales porque nos paralizarían con un terror cegador, y que solo sabemos cómo son estos horrores mirando imágenes que reproduzcan su verdadera apariencia. De ahí que Perseo haya podido vencer a la medusa con la ayuda del escudo de Atenea. Yo no sé ustedes, pero una de las cosas más duras que hemos vivido con el COVID ha sido que no tenemos ni siquiera la posibilidad de despedirnos, de asimilar simbólicamente a través del funeral el dolor de la muerte. No nos hemos podido ni abrazar, pero bueno, no es momento de ponernos tristes. Nos toca ahora pensar y reflexionar. Por eso hoy, en tu programa de Conciencia Histórica, hablaremos sobre cómo se ha transformado y evolucionado nuestra actitud ante la muerte, la cual ha sufrido cambios súper interesantes con el paso del tiempo. Por ejemplo, ¿no te parece curioso que hoy en día nos cueste tanto hablar de ella? Como dice mi abuelo, la muerte es lo único seguro que tenemos en esta vida y aún así la negamos. Quizá pienses que la muerte es un problema para tu yo del futuro. Y sí, morir es un problema del futuro, pero no como lo piensas. Nuestro especialista, el antropólogo Eric Mendoza, nos dice que la muerte es parte de un futuro colectivo de nuestra civilización. La muerte es algo que a todos los seres humanos siempre nos ha importado. Siempre es un punto de inflexión y de reflexión para todos nosotros. Desde que el hombre se convirtió en hombre, desde que el hombre se hizo hombre, humano, la muerte ha jugado un papel muy importante en todo esto. A mí siempre me ha gustado pensar y me ha gustado poner de ejemplo una película que se llama Greystock, la leyenda de Tarzán, en donde había la madre de Greystock, de Tarzán, que es una gorila, se muere, tiene una pelea y se muere. Entonces Tarzán llega con ella y le empieza a mover, como tratando de despertarla. Y hace todo lo posible para despertarla. Esta idea es la que yo siempre pongo como el inicio de la muerte. ¿Por qué digo del inicio de la muerte? A pesar de que la muerte sucede a todos los seres animados, la conciencia, todo lo que pensamos acerca de la muerte, cómo concebimos la muerte, es muy propia del ser humano. Somos de las únicas especies que tenemos la conciencia de que nos vamos a morir y que morimos. Entonces, pongo este ejemplo de Greystock para referir a ese momento en el que uno de nuestros antepasados primitivos, sea Neandertal, sea Homo sapiens o sea un poquito más atrás, no tenemos la certeza de cuándo empezó esta conciencia de la muerte, que vio cuando se moría alguno de sus cercanos, sea su madre, su amigo, su padre, su hijo, y que pensaron que lo podían despertar. Entonces, en ese momento que se da cuenta ese primer antepasado ancestro de nosotros de que existe la muerte, empieza a cambiar toda nuestra idea, toda nuestra cultura, todo lo que somos como seres humanos. Ahí es el momento en que cambia, en darse cuenta de que existe la muerte. A eso le llamamos conciencia de finitud. Entonces, el humano se convierte en humano gracias a esta conciencia de finitud, porque de ahí va a surgir todo,
absolutamente todo lo que pensamos, todo lo que podemos decir de nuestra cultura, de nuestra civilización. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay un fin, que somos finitos, de que un día nos vamos a morir, en ese momento empezamos a contemplar y a pensar y a tener problemas y a tener angustias. Esta angustia se le llama angustia de finitud. Entonces los seres humanos empezamos a crear todo para solventar esta angustia. Esta angustia que es, me sé finito, sé que me voy a morir, sé que se van a morir a los de mi alrededor, pero ¿qué va a pasar? O sea, realmente esta vida se termina y ya tan tan se acabó todo. Entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Estas tres preguntas básicas es lo que conforma la ontología. La parte filosófica del saber de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. ¿A dónde voy a ir cuando me muera? Ah, bueno, pues empieza a crear lugares, imágenes, sitios en donde va a traspasar esta vida. Entonces a eso se le denomina escatología y es lo que permite precisamente que se libere esta angustia. Ya vemos una reconciliación con nosotros mismos y con nuestra finitud al pensar que esta vida no se acaba. Entonces, al crear lugares a dónde se va después de la muerte, que es la escatología, también se empieza a mover todo lo demás. ¿Quién soy y de dónde vengo? Se conforma la cosmovisión. La cosmovisión, eso que dice cómo se generó el universo, cómo se está creando el universo y hacia dónde va el universo y nuestro lugar en el universo. Impresionante, ¿no? Ay, hasta se me puso la piel chinita. Por lo que entiendo, cada comunidad tiene sus propios mecanismos para afrontar a la muerte. Cierto es que la organización social del trabajo, el desarrollo del cerebro y la escritura son elementos que caracterizaron a nuestra especie en los albores de la humanidad. Sin embargo, hay un ingrediente más que introdujo una clara división entre nosotros y los animales: la muerte, o mejor dicho, nuestra actitud ante ella, muy distinta a la de los animales, quienes no son conscientes de su finitud. El filósofo Pitágoras sostuvo que el alma era inmortal. Tales de Mileto decía que todos los objetos tenían un alma, la cual, de acuerdo a sus mitos, después de la muerte cruzaba un río para llegar al reino de los muertos, en donde era sometida a un juicio. El arribo del cristianismo transformó por completo la forma de pensar y concebir a la muerte. En términos muy generales, la vida en el medievo se convirtió en un valle de lágrimas, en un sufrimiento que era preciso atravesar para merecer la vida eterna, para regresar al paraíso perdido, pues la figura de Jesús, con su pasión y su resurrección, trajo consigo una buena nueva, la muerte de la muerte. De tal manera que para alcanzar la vida eterna, era preciso huir del pecado. Así, la vida y la muerte se organizaban alrededor de los santos y de la iglesia durante el medievo. Salirse de esta moral implicaba condenarse, que la muerte triunfara. ¿Te haces una idea de cómo fue la vida medieval? Esto se está poniendo de verdad interesante. Al menos para mí, este proceso que estamos haciendo de conciencia histórica con el tema de la muerte me está abriendo muchas inquietudes. Pero de esto y mucho más nos hablará nuestro especialista, quien nos ayudará a entender y profundizar en todos estos procesos tan complejos. Dentro de la filosofía, la religión, la cosmovisión y la cultura van emparentadas, son parte de un todo. No podemos hablar de cultura sin una cosmovisión y sin una religión. Ha sido muy importante el cómo nos pensamos y el cómo pensamos a la muerte. Si entendemos a la muerte, podemos entender a la vida.
si entendemos a la vida, entendemos a la muerte. Durante muchos años, esta idea de entender la vida y la muerte fue un proceso dialógico, o sea, de diálogo. La muerte y la vida no eran contrapuestas, no estaban en lucha. Se entendía a final de cuentas en todas las culturas, o se ha entendido a través de todas las culturas y de todas las religiones, que la vida va a continuar después de la muerte. Por eso es la escatología. Entonces, no importa si uno muere, importa cómo uno vive, importa el cuál es el sino de nuestra vida, porque ese sino va a continuar en la otra vida. Entonces la muerte ya no se entiende como un fin, como un límite, sino como un umbral. Esto también se entiende a través de que todas las culturas y todas las religiones en este diálogo nos lo demuestran a través de los ritos y los rituales. Por ejemplo, un matrimonio. ¿Vamos a casarnos? Sí, vamos a casarnos. Bueno, está el umbral cuando uno entra al registro civil, está un umbral cuando entra uno a una ceremonia religiosa, sea como sea la religión, entra en ese umbral y muere el soltero, muere la soltera, para dar paso a una nueva vida que va a ser la de casados. Todos los rituales tienen ese toque. Se tiene que terminar una fase, tiene que morir una parte de nosotros para que traspasemos ese umbral y seamos una nueva persona. Eso es lo que podemos ver siempre. Entonces, la muerte está todos los días acompañándonos de forma simbólica o de forma natural o real. O sea, real me refiero a cuando uno desaparece de este plano físico, cuando uno acaece, cuando uno deja de funcionar este cuerpo. Ese puede ser el real, el natural. Mientras que el simbólico, a final de cuentas, es todos los días estamos muriendo dentro de estos símbolos, dentro de estos rituales, dentro de nuestra vida cotidiana. A final de cuentas también va muriendo nuestro cuerpo, las células se van muriendo algunas, otras van renaciendo, y todo esto va sucediendo diariamente y minuto a minuto y segundo a segundo. Eso es lo único que tenemos cierto en esta vida, que un día vamos a morir, de una forma o de otra. Lo sé, todo suena complejo, angustiante e incluso hasta deprimente. Pero es necesario entender estos procesos y transformaciones sociales para saber dónde estamos parados y no cometer los mismos errores del pasado. Ubiquémonos en el tiempo y el espacio. Allá por el siglo XVI, ocurren una serie de fenómenos que cambiaron nuestra cosmogonía. El llamado descubrimiento de América y la consolidación de las bases del método científico son los más importantes de ellos, pues después de varios siglos de ascetismo, las personas vuelven a disfrutar de los placeres terrenales y esto cambia por completo la actitud ante la muerte de las personas. Atrás queda el miedo al pecado y a la condena eterna. Ahora es momento de renacer, de aprovechar el aquí y el ahora. Todo esto se expresa en la literatura y en el arte renacentista, que recupera la tradición clásica de los griegos, pero no poniendo a los dioses y al destino fatal en el centro, sino al hombre y sus necesidades, entre ellas las sexuales. Posteriormente, al sujeto romántico no le importaba morir, siempre y cuando fuera de amor para liberar su corazón lleno de melancolía, conocida como la enfermedad del siglo XIX. Y no es gratuito que en este siglo comiencen a desarrollarse, o por lo menos a tener un mayor impacto, las enfermedades emocionales y psicológicas. A lo largo de varios siglos, Occidente ha vivido un proceso de desmitologización que derivó en un nuevo cambio de paradigma,
en un nuevo modelo de entender e interpretar el mundo. Ante todo, ejemplificado en la famosa muerte de Dios, cuya acta de defunción fue levantada por el filósofo Friedrich Nietzsche. Desde hace más de un siglo, la ciencia es la fuente principal de conocimientos para el hombre moderno de Occidente, que ya no cree plenamente en sus mitos ni en la religión. Esto está súper interesante. Estaba leyendo que no todo fue tan oscuro y gris en la época medieval como suele decirse. Por ejemplo, algunos autores señalan que durante esa etapa se sentaron las bases para los grandes inventos y descubrimientos del posterior Renacimiento. Incluso hay autores como el francés Philippe Ariès que postulan que las personas tenían cierta familiaridad con la muerte y morían con relativa paz, gracias al consuelo espiritual que ofrecían los rituales religiosos de la tradición judeocristiana. ¿Sabías que en el medievo surgió el concepto del purgatorio? Ese espacio entre el cielo y el infierno que permitió dejar de pensar exclusivamente al sujeto desde los polos opuestos del bien y del mal. Se trata de un concepto que cambió muchísimas cosas, pues como sabes, no todo es blanco y negro en esta vida. Todos los rituales tienen ese toque. Se tiene que terminar una fase, tiene que morir una parte de nosotros para que traspasemos ese umbral y seamos una nueva persona. Este pensamiento, que es un diálogo entre la vida y la muerte, entre el saber qué he pactado con ese fin y que ese fin me permite traspasarlo y continuar una vida más adelante, se va a romper. Todas las culturas, todas las religiones nos han hablado de esto, pero el cientificismo, el pensamiento científico, el cómo organizamos nuestro saber a partir del siglo de las luces, que es el siglo XVII, el siglo XVIII, lo que va a hacer es convertir este diálogo en una lucha. Pasa de ser dialógico a ser dialéctico. La lucha entre la vida y la muerte se va a producir porque no queremos morir. Nadie quiere morir. Se empieza a presentar la muerte como algo malo, como algo que hay que erradicar de nuestras vidas, de nuestra existencia. Por eso surge la medicina, por eso surgen las técnicas médicas, por eso surgen papeles importantes para salvar la vida, porque lo importante es la vida, ya no es el pactar con la muerte y el pactar hacia otros espacios metaecológicos, porque ya no existen. Esto nos va a causar mucha angustia, porque entonces empezamos a saber que la muerte sí ya es el límite. Y esto provoca que cambiemos nuestra ideología, nuestra concepción de la muerte y nuestra concepción de la vida. Vivimos en un aquí y en un ahora, porque ya no nos importa el después, porque el ahora es el momento de vivir realmente. Ya no nos importa la muerte y lo que nos ofrece la muerte después de esta vida. La idea hasta del cementerio ha ido cambiando. Antes, en la misma casa, se enterraba a las personas. Y esa persona, porque sigue siendo una persona para esta cosmovisión, esa persona lo que hace es continuar con la convivencia en la comunidad y en la familia. ¿Cómo se convierte en una enfermedad la muerte? Hay que sacarlo de las casas, porque nos provoca enfermedades, y esas enfermedades nos provocan la muerte. Entonces, el panteón que era en las casas, el panteón que significa todos son dioses, lo sacamos y ya los llevamos a un campo santo. Ahora el campo santo se convierte en cementerio, en ese lugar en donde están las simientes, en ese lugar donde están los túmulos, en ese lugar en donde está apartado de nuestra cotidianidad. ¿Cómo hemos ido cambiando nuestra historia y nuestra forma de ver a la muerte
no nada más en el cómo concibo la muerte y el fin, sino cómo concibo a los antepasados, cómo concibo esta vida, cómo concibo todo lo que me rodea. En estas épocas modernas, en esta posmodernidad que hemos tenido o que estamos teniendo, la existencia se vuelve líquida. Todo es más fluyente. La vida se ha vuelto fluida, líquida. Al hablar de una vida líquida, de una modernidad líquida, de una historia líquida, lo que nos está dando a entender es de que la muerte también se vuelve líquida. Ahora es más fácil decir, bueno, alguien se muere, pues sí, me dolió. Voy a tratar ese dolor que me produjo lo más rápido posible porque quiero continuar con mi vida, con mi aquí y en mi ahora, y voy con un terapeuta para que me quite este dolor y no pasar tanto duelo. Mientras que antes el duelo, en un ritual que se le llamaba luto, podía durar años porque nos seguía doliendo, porque el tiempo, nuestra vida, nuestra existencia no era tan líquida, no era así de fluyente como es ahora. Era más pausada. Nos pausábamos a ver más las cosas. Ahora ya no tenemos tiempo para eso. Entonces, si no tenemos tiempo ni siquiera para nosotros y sentir nuestro dolor, menos tenemos tiempo para pensar en la muerte y en el qué va a pasar después de la muerte. Esto nos ha cambiado, porque tampoco empezamos a saber morir ni a saber vivir. Mi abuelo también decía que tanto al sol como a la muerte cuesta mucho trabajo mirarlos de frente. ¿Te acuerdas del mito de Perseo y la medusa? Ha sido muy complejo, pero en este programa de Conciencia Histórica lo hemos intentado por una razón. Creemos que parte esencial de la historia es el cambio, aún en temas tan subjetivos como la percepción de la muerte. Cada quien tiene su postura ante la muerte, pero como coetáneos compartimos preocupaciones e intereses. Es muy común que los jóvenes no pensemos en la muerte, pues la vemos lejana, como un problema del futuro. Y sí, es un problema del futuro que queramos construir, porque nuestra actitud ante la muerte, con toda probabilidad, determinará nuestra forma de vivir. Yo soy Rodrigo Hidalgo y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!